La rutina, el deporte, la vida sana, en definitiva, para mí es una parte esencial de mi día a día. Desde que soy niño siempre lo he llevado a cabo, siempre he practicado mucho deporte, me ha gustado mucho cuidarme. Y ahora más que nunca, tras ganar el certamen de Mister Internacional de España, pues hay que mantenerse en forma y hay que llevar unos hábitos saludables para también llegar a la gente y poder conseguir los objetivos de todo el año. Bueno, Manu, vamos a empezar a hacer tu entrenamiento de 1 hora de duración aproximadamente. Y hoy va a estar compuesto de un full body, un entrenamiento funcional, muy enfocado a tu próximo objetivo, que es el desfile en 1 semana en Canarias. Y que tenemos que ir con una musculatura trabajada, pero no sobrecargada, ¿vale? Así que vamos a trabajar un full body con 20 de trabajo, 10 de descanso. Manu, 20 segundos, sentadilla sumo, con elevación de punteras para trabajo de gemelo. ¿Ok? Les abrimos en diagonal. Vale. Bajamos recto y levantamos y subimos de punteras. Ha sido un cambio grande, casi 10 kilos de peso que varié. Sí que es verdad que yo, pues eso, siempre el tema es de gimnasio y tal, pero como mucho ya que he hablado con Iván, es todo al final poder trabajar como modelo de pasarela, que se pide unos requisitos que estés muy delgado, muy, muy seco, y luego también poder hacer pues publicidad, que es a lo mejor más, pues el punto intermedio es lo que también se ha ido buscando. Entonces, esos 10 kilos, pues, han sido, pues, una dieta estricta baja en grasas, baja en calorías, y un entrenamiento de mucho cardio y hipertrofia. El primer paso, evidentemente, fue enviarle un cuestionario completo en el que él tenía que, digamos, describirme exactamente qué objetivos quería conseguir. La dificultad en el caso, por ejemplo, de él, en este caso, es que en un mes puede tener un desfile y necesita tener un cuerpo específico, que es un cuerpo mucho más, ¿cómo decirlo?, más estirado, más elongado, más proporcionado, y para las fotos necesita tener un poco más de nivel muscular. Entonces, digamos que ahí está un poco el quid de la cuestión a la hora de tener una base de trabajo que nos permita cada cierto tiempo poder modificar su estado. El agarre proporcionado en ambos lados. Vamos a hacer una flexión. El salto, elevación de tronco, bajamos, atrás, flexión, sentadilla. En el descenso, tríceps y pectoral. Perfecto, elevamos. Salto de sentadilla, estabiliza y ahora ya tuvimos cuádriceps y zona lumbar. Perfecto. Practicaba fútbol hasta juveniles, como muy poca gente aquí en España. Y sí, jugaba fútbol hasta juveniles y luego también he practicado skateboard hasta que tuve una lesión, me gustaba mucho. Y luego finalmente pues he hecho mis pinitos con el mundo del pádel. Pero ya en el momento en el que empecé con todos estos temas de pasarela y demás, pues fitness, gimnasio, running. Soy muy pesado porque me encanta el trabajo del tren inferior, me encanta, y yo siempre se lo digo a todo el mundo, ya los típicos cuerpos muy desarrollados, la parte superior muy desarrollada y las piernas estas de jilguero, son cuerpos realmente que no tienen no están compensados, no están proporcionados, realmente a nivel visual y luego a nivel físico, unas piernas delgaditas no pueden sostener una gran musculatura en la parte superior. Entonces, yo soy muy pesado en ese sentido. Es decir, para mí las piernas es una parte fundamental. Es decir, más, yo soy un loco directamente de todo lo que es el entrenamiento del tren inferior. Y ahí yo se lo traslado igual. No le suele gustar, no a Manu en concreto, que él hace todo lo que tiene que hacer sin problema. Pero en general a la gente no le suele gustar. Le gusta más que le vean primero el brazo o las abdominales que unas buenas piernas. La preparación que llevamos pues es eso, al final tener un gran gasto calórico, una ingesta de calorías bajita en grasas, baja en carbohidratos para estar con ese objetivo, estar
bien seco, bien definido, bien marcado y poder abarcar tanto lo que es pasarela como poder publicidad. Trabajamos de manera junta, soy mucho más partidario del entrenamiento funcional, soy un apasionado del entrenamiento funcional y creo que son los cuerpos más compensados y más saludables que hay, sin trabajar con peso extra. Pero es verdad que en ciertos momentos es necesario.